públicas, otorgando tiempo de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicando la tercera operación con fecha 20 de agosto de 2015, así como con su notificación de fecha de 2016. Acta de presentación de apertura por fines. Propietario de la habilitación a cuando unos tres personas de habilitación, el IRO, IRO, 140 kilómetros de la red básica de color 13.8 de la red secundaria. El tributario más trasero es el 140 de la carretera nacional de Pundapeta. El 0 más trasero al kilómetro 1 más 400 de la Santa María. Establecido en los artículos 31, fracción 15 y 51, fracción 7,
4 deberá de presentar escrito de declaración de integridad. El punto 5 deberá de presentar escritos donde manifieste su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones. El punto 6 deberá de presentar escrito de manifestación de facultades suficientes. Y en el punto 7 deberá de presentar convenio privado de asociación entre las partes en el caso de que tenga. En caso de que la documentación legal esté completa, sería todo, pasamos a la discusión de la declaración de aquí. Muy bien, continuamos. ¿Está contenta? Por favor. Documento 1. Manifestación de conocer el sitio de los trabajos. 2. Materia de instalación permanente, en este caso no aplica. 3. Canción integral. 4. Por el reclamo del currículum de técnico. 5. Relación del contrato de trabajo similares. 6. Para intercambiar las partes de los datos de subcontratada. 7. Declaraciones fiscales de los estados y condiciones. 8. En el equipo de construcción. 9. Convenio de privado de asociación conjunta en el caso de apunte. 10. Relación con los materiales, en este caso no aplica. ¿Se acompañó? Todo. Tenemos forma económica. Carta de producción firmada. Catálogo de conceptos. Hay que alterar los dos. Número 13. Análisis de los precios unitarios. Thank you.
número 27, escrito por el ministro de su documentación en naturaleza confidencial.
representantes e importe total de cargos. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los visitantes participantes. Construcción, supervisión y mantenimiento de carreteras SSB, el importe de su proposición incluyendo el IVA es por $7,582,543.99. El IVA de la propuesta es del 16%. Con civiles SSB, el importe de su proposición incluyendo el IVA es por $8,196,620.27. El IVA de su propuesta es del 16%. Sarga Administradora SASB, el importe de su proposición incluyendo el IVA es por $8,120,896.91. El IVA de la propuesta es del 16%. Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. Afecto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas. El fallo de la presente licitación se emitirá el día 12 de diciembre de 2019 a las 15 horas y se difundirá un ejemplar de dicha acta que compare. Hechos relevantes y manifestaciones. La apertura de los sobres se inició con los entregados a través de Compañés y prosiguió con los fueron recibidos en este acta. Se apunta la presente acta, copia de la constancia de recepción o apunte de recibo de la manifestación entregada a cada visitante de conformidad con lo establecido en los artículos 34, 39 y 61 de este reglamento de la Ley de Obras Públicas. Servicios relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efecto de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley, la recepción se entenderá realizada una vez que esta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Los licitantes participantes eligieron a la representante de la empresa con civiles SASB para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrique la carta de proposición, el catálogo de proyectos y el programa de ejecución general de los trabajos de la proposición de los licitantes para constancia documentada. Para constancia y a fin de que frustren sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose la copia de la misma e indicándoseles si se encuentra en las oficinas del convocante y por vía electrónica a través del sistema de documentación. Se informa a los visitantes que la presente acta se turna copia a la Dirección General o Cultura correspondiente para su conocimiento. Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro de Sistema que informe, firman los que intervinieron en el acta. Gracias.